Estamos observando imágenes de cómo se está incendiando el Parque Iguazú Metropolitano. Estamos en contacto con nuestro compañero de tarea, Sergio Valdés. Sergio, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Rubén? Realmente crítica la situación que se está teniendo en el área ahora mismo, a unos un kilómetro aproximadamente del acceso principal sobre la avenida Madame Lynch. Prácticamente estamos hablando de 4 a 5 compañías de bomberos con camiones. La humareda en este momento es bastante intensa, el viento norte es muy fuerte hasta ahora. Estamos hablando de que eso complica el trabajo porque se reavivan las llamas, como estamos viendo. Está alcanzando ya lo que sería la parte de la zona donde caminan las personas. Este sector de asfaltado que está avanzando. Están los militares trabajando intensamente, apoyando también el trabajo de los bomberos que están dentro, muy cerca del fuego. Vamos a intentar acercarnos al capitán Rubén Valdés, que está en este momento haciendo a unas consultas telefónicas, pero bueno, está en varios puntos, en varias hectáreas. Esto sería ya camino al Parque Ñuguazú, específicamente hacia el costado, camino ya al aeropuerto Sirio Petirossi. Esto que arrancó aproximadamente, según nos indican los reportes, cerca de las 12 del mediodía. Vamos a acercarnos a algunos de los combatientes, los bomberos que están todavía en el trabajo de lucha. ¿Quién está a cargo aparte de ustedes, aparte de Rubén Valdés? ¿Quién es el teniente? ¿Está por aquí? Allá está Rubén Valdés. Rubén Valdés. ¿Otra persona que está a mano? ¿Otra persona a mano? ¿Que nos puede hablar? ¿El teniente? No. Ahí está el que viene el acá. Dale, ok. Bueno, vamos a acercarnos al que está capitaneando todo, Rubén Valdés. Quisimos acercarnos a uno de los tenientes. Capitán Prada, estamos en vivo. ¿Cuántas hectáreas este fuego? No sé cuántas hectáreas. Aproximadamente, calculo. Ni idea, no conozco las dimensiones de este parque, pero es una gran extensión la que estamos teniendo. Y bueno, hemos podido sofocar, pero de repente se reinician otra vez con mayor vigor la llama y con el viento. Y bueno, estamos tratando acá de controlar al menos lo que podemos ahora para que esto no avance más, pero eso cuesta bastante con esta fuerza y velocidad del viento. ¿Cuántos focos hay, más o menos? 4 focos diferentes, en 4 frentes estamos. Ustedes miran acá, este es un solo frente. Después está en la parte, digamos, norte, es la Ñuguazú. Después está la parte de la Confederación, otro, y la parte posterior, después, es decir, 4 lugares que estamos trabajando. Porque muy dispersos están uno. Sí, y otro. Sí, porque salta por fuego. Salta de un lado para otro y inicia otra vez. Tenemos que estar. Y ahora estamos esperando más el apoyo aéreo también para poder detener al menos esta carga o atajarla en ese sector de pastizal, ¿verdad? Porque avanza muy rápido. O sea, con los bomberos que están en el área de trabajo, no pueden, digamos, apagar con el agua tampoco que no, están teniendo. Necesitamos más agua. Si por ahí alguien de la SAVE o Secretaría de Emergencia estamos pidiendo hace rato que nos traigan cisternas de agua, ¿verdad? Porque entre que van y recargan, ustedes ven con pocos minutos como esto se ha vivido otra vez, ¿verdad? Tuvo la cuarta compañía Luque trabajando hasta el extremo ahí, pero se le acabó el agua. Entonces tenemos que ir a proveernos otra vez, es el problema. ¿Qué otras herramientas están usando? Veo que usan ahí para el campo. ¿Qué otras herramientas usan para...? Lo que usamos también las pantallas. Las pantallas que estamos usando y las mochilas forestales. ¿En cuánta región que traerían el refuerzo de agua? Y estamos esperando que llegue en cualquier momento. Disculpa, sí. Bueno, está. Rubén Valdés, entonces el capitán que está dando especificaciones muy claras y contundentes de esta realidad. Fíjense, es muy importante el foco, es bastante grande en este sector. Yo estoy hacia el lado de uno de los puntos, de uno de los focos principales, hacia la entrada de Madame Lynch. Hay otros 3 focos, según dijo el capitán Rubén Valdés, y el llamado urgente a la SAP. Aprovechamos también este contacto en vivo, si estaba escuchando a alguna autoridad de la SAP, que agilice, que movilice sus tanques para dar apoyo a los bomberos. Hasta ahora nos confirmó que está el cuerpo de bomberos de la compañía de Luque, pero también los militares están tratando de ayudar, pero esto es insostenible prácticamente, Rubén, porque como verán, la llama va creciendo de acuerdo al viento norte que no para. Todos estamos sufriendo este clima, este tiempo de intenso viento, y eso es lo que imposibilita, Sergio, que este fuego se apague. Sergio, estabas mencionando que esto habría iniciado cerca del mediodía, o sea, ya son casi 3 horas de incendio, más los vientos hace que se propague y se magnifique lo que es la intensidad de los fuegos. Se ve difícil el control del fuego. ¿Vos crees que van a llegar a controlar rápidamente los bomberos esto? Bueno, arquitecto, sí, ya vamos a hacer la consulta al arquitecto. Bueno, usted está acá de acá del área, ¿no? Sí, ¿perdón? Uno es encargado del área, ¿no? Sí, sí. ¿MPC? No, yo soy el director de Obras Públicas del MPC. Bueno, director, ¿cuál es el reporte que tienen los bomberos? No, yo, acá estamos viendo que otra vez se reavivó el fuego, y muy violentamente, y estamos pidiendo ahora ayuda a la ESAP para poder
para poder venir a asistir en lo que es la parte de agua, ¿no? ¿Pero en cuánto debería lanzar? Porque fíjense, ya está alcanzando la parte donde se camino. Y este, te digo que no es nada con lo que era hace un rato. Estaba mucho más violento, lo único que en este sector está mucho más cerca ahora acá. Y estamos esperando que venga la SAP. Estamos esperando que venga la SAP para poder... ¿Cuántos tanques vendrían? Y dos por lo menos ya le pedimos. Dos, porque tenemos que enfriar, tenemos que crear una zona de seguridad, digamos, para que no se propague más el fuego. ¿La cantidad de bomberos, de personal es suficiente? ¿Faltaría más gente? No, acá hay varias compañías de bomberos. Creo, si mal no recuerdo, me dijo el capitán, había unas 70 personas trabajando acá en otros sectores, porque no solo es el fuego que está consumiendo, sino que hay que enfriar la zona donde el fuego ya pasó. Porque esos son los verdaderos problemas. El viento no nos está ayudando en absoluto. Ya vieron que acá tenemos hasta los helicópteros estaban trabajando, pero realmente está muy, muy comprometido ahora con el viento el avance del fuego. ¿Y dónde carga el agua el helicóptero? Tengo entendido del parque Ñuguazú. ¿En la laguna? En la laguna, sí señor. ¿Abastece eso, no? Sí, lógicamente hay una laguna bastante grande, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, que va a abastecer. No soy especialista en eso, pero creo que sí que va a abastecer. En cuanto al origen, ¿se puede creer que una persona pudo haber echado un cigarrillo sin querer? Desconocemos eso por el momento. Ahora más nos preocupa apagar el fuego, que no se propague. Y a partir de ahí, ver que los bomberos, los especialistas en el tema, hagan sus pericias y determinen qué es lo que pasó. ¿Hay gente encargada que vigila, revisa la zona, recorre? Tenemos guardaparque, pero es un parque muy grande y tenemos poco personal, así que... Es un poco complicado. ¿Cuántas hectáreas tiene el parque? Este tiene 122 hectáreas. ¿Arquitecto, su nombre y apellido? José Cronagüeter. José Cronagüeter, arquitecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En este momento el viento norte hace que el fuego avance mucho más. Ya está por alcanzar lo que es este asfaltado. Nos alejamos un poco porque el viento está soplando bastante fuerte también y eso atrae las partículas del fuego, también la densa humareda, así que seguimos aquí transmitiendo. Los bomberos se retiraron un poco a este lugar para descansar. Están algunos tratando de combatir, esperando. Reiteramos lo que es más urgente ahora, que lleguen los tanques, los camiones cisterna de agua de la SAP. Eso es un llamado urgente que hacen los bomberos, aprovechando que estamos en vivo ahora, compañeros. Sergio, realmente es preocupante. Los bomberos hablan de vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Ya nombraba ahí esta persona de que se trata de 122 hectáreas en esta zona. Recordemos un poco que el parque Guazú se encuentra al lado del Ñuguazú, un lugar popular. Hay que recordar que el parque está cerrado, que las personas no acudan hasta que esté totalmente controlado el incendio. Es un parque de 122 hectáreas, decía precisamente el directivo del Ministerio de Obras Públicas. Ahí viene el helicóptero, compañeros. En este momento aparece el helicóptero para derramar agua. Fíjense, llega el helicóptero con el equipo especial para derramar el agua. Al parecer se vaya a hacer una recarga en este momento, teniendo en cuenta que hay otro foco también y eso, la recarga hacen en la laguna. Vamos a hacer esta consulta. Si... Señor, ¿el helicóptero va a recargar o va a derramar a un lado? Estamos viendo para recarga, está yendo o hizo una evaluación antes el pedido que ya le hicimos a la Fuerza Aérea para atacar este foco. ¿Hay una novedad? ¿Ya reporta lo nuevo desde arriba? No, es este, es lo que estamos teniendo ahora mismo. Más complicado. El más complicado. Sergio, ¿cuántas hectáreas se ven afectadas? Militares, el helicóptero de la Fuerza Aérea que está haciendo su trabajo, sí. ¿Cuántas hectáreas se ven afectadas? No quisieron precisar, o sea, lo que pudo aseverar y confirmar el capitán Rubén Valdés son 4 puntos de focos de incendio. No quiso decir el área de afectación específica. Esta zona, por lo menos, hablamos de... En una zona de media hectárea, podemos decir, en este sector donde estamos nosotros, donde sigue siendo el humo bastante fuerte, estamos tratando de protegernos, nos alejamos de tanto en tanto del lugar. Imagínense la cantidad de humo que va yendo hasta este lugar, se hace complicada la transmisión, pero estamos llevando igual a Sergio, todos los lugares, esta situación bastante crítica que se está dando, no solo aquí, sino que en casi todo el país. Sergio, es realmente preocupante que no se esté pudiendo controlar esto y también es importante la fuente, ¿de dónde ocurre esto? No es una zona tan seca como para que se haya provocado esto de manera natural. Es bastante llamativo, la verdad, y también, por supuesto, hacer el llamado de atención a que hay muchísimos animales, hay una fauna riquísima que vive de manera permanente ahí en el Parque Guazú y todos estos animales, todos estos reptiles, todos los que habitan ahí están en grave peligro
porque estamos viendo un fuego voraz que se está expandiendo y expandiendo. Sí, lamentablemente otro sector, otra parte de nuestro país donde el ecosistema se ve afectado, ya tuvimos grandes pérdidas en el Chaco paraguayo, en la región occidental, también en parte de la región oriental, y esto ahora que se está viviendo aquí. Fíjense, la llama ya está alcanzando lo que es este caminero de donde la gente entra todos los días a tratar de respirar un poco de aire puro, que en este momento no lo hay, un lugar donde la gente normalmente transita para hacer sus ejercicios, para trotar. Y bueno, realmente nos llenamos de impotencia teniendo en cuenta esta situación, y hasta ahora que no llegan los tanques de la SAP. Son camiones cisternas que podrían ayudar a detener esto, pero hasta el momento no vemos ningún móvil de la SAP, solamente bomberos que tratan de combatir lo más que se pueda. Y ahora aparece otro helicóptero ya con el procedimiento de buscar agua, haciendo la revisión del área, tratando de dar un nuevo reporte de cómo están los otros puntos también de foco de incendio, que según el Capitán Valdés están muy distantes de acá. Eso hace complicado el traslado del agua porque es bastante grande el área del Parque Guazú Metropolitano. Varios metros ya retrocedieron, claro. Sergio, y todos los que están allí cerca, porque se ven obligados a hacerlo, porque el fuego está avanzando rápidamente, pese a que están trabajando los bomberos de la Cuarta de Luque, están solicitando, y vaya nuevamente el mensaje a la gente de la SAP, porque estaban necesitando agua, ya los bomberos se habían quedado sin el suministro vital, y con un solo helicóptero, pienso que no van a poder abastecer. Meteorología señala que ahora tenemos 40 grados de temperatura, tenemos un viento del sector nor-noreste a 40 kilómetros por hora, y con estas condiciones es muy difícil trabajar. Aparte, observando con las imágenes a través de ABC TV, se puede ver cómo se va expandiendo las llamas, cómo en un principio solo se encontraba una parte y ahora prácticamente toda esa zona está incendiándose. Hay que decir que la SAP llama la atención que todavía no se presente en el lugar, porque aquí los primeros minutos son clave para evitar, por supuesto, lo que estamos hablando, hechos irreversibles, como por ejemplo la muerte de muchos animales que habitan en el lugar. Y bueno, reiterando esto, vaya el mensaje para la gente de la SAP, que tienen que estar presente allí con varios camiones para que puedan hidratar, para que puedan administrar y poder brindar agua precisamente, Rubén, a los carros. Sí, Rubén. Adelante, Sergio. Sí, vamos a preguntarle justamente al arquitecto Gronauweter. ¿Hay en estas áreas afectadas con los focos ecosistemas, animales, o por lo menos aves que vienen a este lugar, o reptiles? Hay, evidentemente hay. Siempre se encontró, siempre los usuarios vieron eso, que estaban recorriendo la zona. Ahí está Yuguazú, ¿te entendí? Sí, recién creo que se vio ahí. Sí, se vio ahí que salió uno recién. Impresionante. Y realmente, y solo es raro es que haya salido otro, se habrán metido en sus madrigueras, habrán entrado el resto, pero realmente es muy lamentable lo que está pasando. ¿Sabes cuántas especies hay en este parque, más o menos? No, está cuantificado la parte, creo que el MADES tiene cuantificada ya la cantidad de especies, pero es realmente un perjuicio muy grande para el medio ambiente el hecho que se esté quemando esto. ¿La flora también? La flora también, lógicamente. Pero bueno, no sabemos, ahora lo importante es detener esto, que no avance más, y dedicarse a enfriar la situación, las áreas afectadas por el fuego. ¿Hay un reporte de los que están haciendo el trabajo en forma aérea, si hay otro foco, se controlaron los otros? No, acá me está informando el capitán que eran cuatro focos los que están en lucha ahora, y este es uno de ellos. Está avanzando más, ¿eh? Ahora. Sí, por el viento, es terrible la cantidad de viento y todo lo que está haciendo. Una lástima, un lugar grande para la gente, para que se pueda recrear, ¿no? Para que pueda hacer ejercicio y en estas condiciones, ¿no? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendríamos que ver de que un parque ecológico tenga alguna situación para lucha o combate de incendio también. ¿Un equipo de emergencia? En estos casos que se presentan, porque esto no es lo normal, esto es anormal justamente en un parque donde la sequía es bastante grande, y bueno, tenemos que, creo que es el momento de plantearnos también una situación como esta. Temperatura de 40 grados, básicamente estamos viendo un infierno aquí, ¿eh? No sé si 40 o es más. No, temperatura normal de área. Sí, este fuego es peor todavía. Mucho peor. Gracias, arquitecto. Ahí está palabra del arquitecto. Nosotros seguimos retrocediendo, Rubén, porque esto es realmente complicado. Estamos transmitiendo en vivo. Ya el fuego, verán las llamas, las imágenes hablan por sí solas. En este momento los bomberos también se alejan para resguardar su vida, a pesar
de que tienen la consigna de seguir luchando por el fuego, pero no pueden hacer mucho si no tienen agua. Por lo menos en este sector, algunos ya se retiraron, están trayendo las mangueras del trabajo que hicieron al inicio. Están esperando más agua, eso es lo más preocupante, que no está llegando. Vamos a preguntarle al capitán Robaldez qué reporte tiene de la SAP. ¿Ya hay algo de la SAP, capitán? ¿Van a llegar los tanques o no? No, nosotros no tenemos información, pero estamos pidiendo. Pero lo que estamos acá es tener poca comunicación con el exterior, por decirlo así. Estamos pidiendo a la central y la central está en este momento. Estamos con la gente de Fuerza Armada, Fuerza Aérea, va a trabajar todo, pero sí nos falta el apoyo de líquido vital, ¿verdad? El agua, que es lo importante. Ahora mismo tenemos no solamente acá cuatro frentes, tenemos un incendio en Limpio, un incendio en la zona de Areguá, un incendio en la zona de Luque, ¿verdad? Peligrando vivienda. ¿Patín y Pacaray sigue o no? Y sigue también eso. Entonces, estamos por todas partes con eso, ¿verdad? Ya hablo con el presidente de SAP, con alguna autoridad. No, yo no tengo acá disponibilidad de eso. Es que yo voy a través de ustedes les pido ese favor, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la posibilidad ni operativa de... En este momento hemos pedido a algunas personas acá, pero bueno, es lo que estamos pudiendo hacer, reitero. Vemos que varios de los combatientes se alejaron de los por peligro. Sí, por seguridad, ¿verdad? Estamos, en este momento estoy en comunicación con mi central, justamente solicitándole para ver con la gente de la SAP y también más disponibilidad de vehículos, pero reitero, tenemos varios, no frentes solamente, acá tenemos cuatro frentes de incendio. Tenemos incendio en Limpio, tenemos incendio en Areguá, tenemos incendio en Luque, es decir, de grandes dimensiones como este caso. Entonces necesitamos en este momento el apoyo y ahora vamos a ver si esta descarga que pueden hacer acá el helicóptero pueda... No, es que funciona, solo que está lanzando en otro frente. Si logra tirar en este frente, vamos a tratar el... Son las 3 de la tarde, ¿a qué hora hicieron el primer llamado a la SAP? ¿A qué hora fue eso? Yo no hice el informe, por eso le estoy diciendo. Nosotros hemos pedido a través de la gente de NOPC a la cual yo solicité. ¿A qué hora fue? ¿Eh? Hace 2 o 3 horas por ahí. Okay. Capitán, ahí está. Hace 2 o 3 horas podemos hablar fácilmente de que de la 1 de la tarde se está solicitando la ayuda de la SAP y no está llegando. Esto es realmente difícil, complicado para los bomberos y lo importante sería que llegue el líquido vital, según dijeron. Ahora nuevamente van a ingresar los bomberos, están corriendo hacia el sector de la densa humareda, la parte del foco más importante en este sector. Van a hacer, al parecer, una descarga ya de agua. Van a estar ya con el trabajo de intento apagado. Ahí está, están empezando a lanzar los chorros de agua para detener el avance del fuego que está llegando al caminero y el humo que otra vez reaviva. Y realmente acá estamos ya totalmente alcanzados por este humo. Los bomberos que están combatiendo con todas sus ganas usan trapos para taparse la cara, remeras. Todo el equipo necesario para poder ingresar, ellos están preparados ante esta situación y están ahí en la orilla de lo que sería el caminero tratando de sofocar este fuego que cuando más fuerte es el viento, por la velocidad como decías, más de 40 kilómetros por hora, esto se hace incontrolable. Este camión de bomberos llegó de otro sector, de otro punto, de otro foco que está más hacia el parque Ñuguazú, sería camino ya al aeropuerto Ciro Pidieros y hacia la Conmebol. Están llegando más voluntarios. Este camión es de la DINAC, del Ministerio de Defensa, de la Dirección Nacional de Navegación, de Aeronáutica Civil, mejor dicho. Traen, refuerzos a este lugar y estuvieron combatiendo en otro foco, porque reiteramos, hay 3 focos más aparte de este que están siendo combatidos, otros con un poco menos de intensidad, ya prácticamente sofocados, pero este es el peor, el que estamos viviendo y observando en este momento. Sergio, muy importante si podés comunicarte con alguna autoridad que se encuentre en el lugar para informarle que el Shopping del Sol pone a disposición sus hidrantes para abastecer a los bomberos. Ok, vamos a informarle al capitán Rubén Maldés. Capitán, nos informan desde el canal que el Shopping del Sol pone sus hidrantes. Sí, ahora también van a ir a los vehículos allí y acá estamos también con el aeropuerto, vamos a ir a cargar el aeropuerto también. Este vehículo de INAH también que vaya ahora, sí. Va a salir para que vayan a cargar con ellos también. Más agua. Más agua, sí. Excelente. Ahí está avisado ya Rubén Valdés, el capitán que está en el operativo este, en este mega operativo de intentar apagar el fuego, que cada vez avanza más. Fíjense, es impresionante la voracidad de las llamas de la humareda, porque el viento norte no cesa. No está todavía parando su fuerza, su velocidad, es por eso que los bomberos tratan de hacer hasta lo imposible. Ahora mismo se retira ya el camión de la DINAC, va con destino a hacer una recarga de agua en otro punto para poder volver y apagar este fuego, o por lo menos empezar la lucha y tratar de apagarlo lo antes posible. Esperemos, Sergio, que puedan agilizar, por supuesto, el tránsito para que estos bomberos con los camiones puedan llegar rápidamente, porque entre que van a cargar y vuelve, ya con los vientos se vuelve a
vuelve a crecer estos incendios. Efectivamente, ahora se retiraron ya los bomberos que habían ingresado hace unos minutos, que habían tratado de evitar, o por lo menos evitaron, por decirlo ya, que el fuego suba este caminero, este asfaltado, que está en la parte central. El fuego fue apagado en ese sector, acá al costado del asfaltado, pero sigue todavía el foco, o sea, las llamas pueden reavivarse y pueden nuevamente avanzar. Reiteramos, fueron a buscar más agua y, como informabas, Shopping Sol también pone a disposición sus hidrantes para hacer la recarga. Ya lo decía el director de Obras Públicas aquí del Parque Guazú Metropolitano, no da abasto la cantidad de guardaparques que hay, y esta es una problemática a nivel país. Es por eso que muchas veces hay gente inescrupulosa, gente irresponsable que enciende fogatas, como el caso de los pescadores de la zona de Patiño y Pacaraí ayer, u otros lugares también donde de manera inconsciente o adrede en otros casos lo hacen, y es difícil de controlar a estas personas porque no hay suficientes guardaparques que hagan un recorrido y en los horarios. Esto se debería ver, y bueno, a la hora que el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, vaya a solicitar o a pelear por un mejor presupuesto en el Congreso, se acuerde de este tema, y bueno, para que por lo menos se pueda controlar y tener gente que vigile a las personas que encienden de manera accidental o a propósito el fuego en los lugares donde hay mucha pastura. Sí, al parecer llega más agua en este camión recargado de la cuarta compañía de Luque. Están descendiendo varios combatientes o varios bomberos voluntarios. Se están aprestando para ingresar a la zona de conflicto. Otras personas que ingresan con pantallas también. Ahora mismo empiezan a estirar la manguera. Ya van directo al principal foco de incendio, donde está la zona más complicada, que sería de este lugar. Hablamos a aproximadamente unos 100 metros, donde está el foco principal de este sector. Están descendiendo los bomberos con sus equipos. Ya fueron reabastecidos. Suponemos que fueron hasta el Shopping del Sol para hacer la recarga, o habrían tenido ya ayuda de la SAP, pero por lo menos en este lugar no vemos camiones cisternas de la SAP todavía. Reiteramos que hace 3 horas ya había hecho el pedido el capitán Rubén Valdés al MPC para que movilice a la gente de la SAP, al presidente mismo, para que pueda traer los camiones cisternas y empezar a apagar el fuego. En este momento empiezan ya a intentar apagar el fuego. Ya están derramando el agua en el punto más crítico, teniendo en cuenta que hay un fuerte viento norte que está avanzando con mayor fuerza en este momento, porque así lo hace el tiempo, y también en este momento la humareda es más fuerte, más intensa, y los bomberos están, como vemos, arriesgando su vida prácticamente, y están ingresando muy cerca de las llamas. Se acerca también el camión unos metros más hacia el fuego, hacia la parte de la pastura, para ingresar y derramar el agua. Vemos a unos 15 oficiales, 15 bomberos voluntarios ya tratando de apagar el fuego en el punto principal de la llama. Ahora ingresan en fila india, como suele decirse, todos pegados, uno que se tropieza tratando de ingresar por el humedal, una zona bastante complicada, y empiezan a derramar el agua para tratar de apagar este fuego, que cada vez más fuerte, compañeros.